Tienes una moto de chico malo. Bueno, ya te estoy grabando, ¿eh? Con esto luego hago un vídeo, ¿eh? ¡David! 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 Amigos y amigas del Facebook y del YouTube, acabamos de hacer un cafecito con nuestro amigo David y vamos a hacer una mini ruta. De sol. Bueno, tenemos el asfalto en buenas condiciones, al menos en este trocito la carretera está bien. El puto camión. Bueno, bueno, bueno. Hemos hecho un tramo ahí súper divertido. Otra vez nos hemos vuelto a encontrar al puto camión de turno. Parece que lleves dos motos, no una. El ruido que armas, hostia, buenísimo, tío. La puta, ¿cómo se oye, coño? Pase, pase. Muy bueno, tío. Di que sí. Ahí, como Superman, abierta, me he hecho descubierto ahora. Mira el retrovisor. Hostia. Mira, esto es la espaldera. Ey, de puta madre, tío. Es muy buena compra, chato. Una caída que tuve es en la espaldera, y se nota. Muy buena compra, sí, señor. Es que incluso para el verano se tiene que ir de puta madre. Sí, para el verano ya te digo. Por ejemplo, quisiera salir a comprar el pan o lo que sea. En Ras. Te pones el texto como si fueras de cross. Sí, 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 sí. Más protegido que... Coño y tanto. Bueno, está bien, la verdad. Tú sí que sabes, tío. Bueno, ahora el tramo ese de ahí de Semenal que sube y todo eso, luego bajando estará un poco húmedo seguramente, tío. Bueno, pues, lo tomamos con más tranquilidad, ¿vale? Vamos marcando el ritmo. Bueno, hemos parado un momentillo por un problemilla técnico que ya hemos solucionado y seguimos de ruta, que todavía nos queda media orilla que disfrutar. La verdad, David, te he visto muy bien en la moto, ¿eh? Te veía por el retrovisor y te veía muy bien. Ya ves que yo tampoco soy Man Márquez, ¿eh? Conduciendo, pero bueno. Bueno, chicas y chicos del Facebook y del YouTube, estamos encima de la moto. Espero que nos salga un vídeo chulo. Y si no, pues no pasa nada. Si te gusta el vídeo, dale like. Que a mí me hace ilusión. Lo digo en todos los vídeos. Dale like, hombre. Dale like, 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 like. Este trozo de carretera es bonito, ¿eh? A mí la verdad es que me gusta este trozo de carretera. No es ni muy cortito ni muy largo. Y tiene de todo, curva rápida, curva lenta, en subida, en bajada. Y la verdad es que te quitas un poco
el gusanillo ese de hostia, que hace días que no salgo, tal, pues te subes en la moto, te vienes para este trocillo de carretera y pasas una horica la mar de bien. ¡Qué cabrón, no! Que ya tengo las ideas, ¿eh? Oye, pero te va de puta madre la moto, tío. La moto va muy bien, va muy bien. Y con los neumáticos esto ha cambiado muchísimo, ¡Hola, Bolín! Si quieres, podía... pasa que ahora es un poco abusivo, pero si quieres podemos hacer un trocillo de carretera que hay por ahí. Venga, va, sígueme. Que se me atasque el acelerador. Que se atasca, ¿eh? Pero la recta se que le pasa, tío, que se atasca. No, si yo no quiero correr, pero coño, le da, si se queda, pues. ¿Qué vamos a hacerle? La policía. Yo soy un niño bueno, muy bueno. Soy un niño bueno, muy bueno. Bueno, David, encantado de conocerte. Nos vemos en la próxima, a ver si en la próxima nos juntamos más gente y hacemos una ruta como Dios manda, que hoy ha sido un aperitivo. Pero va a estar bien, ¿eh? A mí me ha gustado mucho la salidita de hoy. Y siempre es un placer, ¿eh?, conocer a gente maja como David. Eres un crack, tío. Un tío sano donde los haya, hombre. Con las ideas claras. Que marca 120, no lo pases porque a veces en la zona del puente hay un radar. ¿Para qué un momento? Oye, otra vez. Cuídate, chato. Cuídate. Igualmente, hombre. Ah, te espero. ¿Sí? Sí, me sí. Tardo, ¿eh? Vale, tranquilo. Es que si los tienen que multar, te van a multar a ti.